Buen día, muchas gracias a todos por acompañarnos. Los dejamos con Pedro Martínez, el presentador de este webinar, y Emilio Angles, de la parte de Kellogg's. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos. Les agradecemos mucho el tiempo y que se hayan conectado con nosotros esta mañana para escuchar, participar con nosotros de este webinar en el que, bueno, lo titulamos El ingrediente secreto para la industria 4.0 en alimentos y bebidas. Mi compañero, el ingeniero Emilio Angles, de Kellogg's, precisamente, que es uno de nuestros clientes, utilizan el PI System, estará apoyándome durante la presentación en este webinar. Y un servidor, Martínez, estará, bueno, estaré dando la parte inicial de este webinar en la que daremos una breve introducción. Muy bien, pues les agradecemos mucho su tiempo nuevamente. Quisiera comentarle algunas notas antes de comenzar, algo muy breve. Este seminario webinar está siendo grabado. Al final del webinar estaremos proporcionando la grabación del webinar junto con las slides que utilicemos y en un par de días estarán revisando un email con este contenido. También, si tienen alguna pregunta durante la sesión, por favor utilicen el cuadro de preguntas y respuestas Q&A de Webex y déjenme les muestro cómo se ve esto en el panel de Webex. Se encuentra en la parte superior derecha, dice Q&A, con un signito de interrogación. Den clic ahí, por favor, y pueden colocar ahí su pregunta. Entonces, conforme vayamos avanzando en el webinar, dejaremos al final un espacio, un tiempo para preguntas y respuestas, y estaremos intentando responder todas cuanto nos sea posible durante pues, esta hora que tenemos agendada. En caso de que no logremos responder a su pregunta, le estaremos enviando un correo con la respuesta de manera individual. Entonces, perfecto. Nuevamente, no quería presentarnos brevemente. Emilio Angles es un ingeniero de informática de gestión por la Universidad Abierta de Cataluña. Actualmente trabaja en los sistemas de información y de control de Kellogg's, en una planta en España. Es experto en transformación digital e industria 4.0 y tiene más de 20 años de experiencia en integración de sistemas informáticos, de negocio con sistemas de información de plantas. En escuela de negocios, etcétera. Mi nombre es Pedro Martínez. Yo estoy con OSIsoft desde el 2005. Trabajo para la Oficina de México. Soy ingeniero en sistemas, graduado del TEC de Monterrey, en México. Y he tenido varias posiciones en la compañía, iniciando como ingeniero de servicio de campo, después ingeniero de soporte. Después fui coordinador del equipo de soporte y ahora soy ingeniero de apoyo a ventas. Perfecto. Pues bien, entremos en materia. Continuando con el tema de la industria de alimentos y bebidas, me gustaría utilizar la analogía de la olla de presión para hablar de algunos de los retos más relevantes que tiene la industria actualmente. El primero, existen cambios en la demanda de los consumidores. Cosas o alimentos como sin gluten, orgánico, estas son palabras bien populares en la industria actualmente. Y muchos consumidores, de hecho, quieren este tipo de alimentos, agregando un reto adicional al proceso de producción para producir este tipo de alimentos. Presión en el margen de utilidades. ¿Qué queremos decir con esto? El costo de los productos básicos puede bajar o subir de un momento a otro. Entonces hay que asegurarse de utilizar estos recursos pues, de la mejor manera posible para evitar mermas y mantener pues, lo más alto que se pueda pues, los márgenes de ganancia. El costo de capital sería mucho más sencillo fabricar todo tipo de nuevos productos si pudiéramos comprar o actualizar el equipo que tenemos en fábrica, digamos, año con año. Pero pues esto obviamente pues no es sostenible, esto sería muy, muy caro. Entonces es bien importante poder obtener el mayor provecho del equipo con el que yo ya cuento en planta. Y finalmente, calidad del producto y la seguridad al momento de producir estos alimentos. Muy bien. Continuando sobre el tema de seguridad y de lo que comentaba hace un momento, aquí tenemos dos piezas idénticas de hardware. Sin embargo, no se ven idénticas porque la pieza de la derecha se encuentra en un entorno de operación de alta vibración. Créanlo o no, estos eran tornillos iguales, nada más que el de la derecha, al estar en un entorno de alta vibración, terminó de esta forma.
Para una empresa que no fuera de alimentos y bebidas, por ejemplo, de oil and gas, esto pues podría significar mucho también, ya que representa un, híjole, detectamos justo a tiempo antes de que fallara antes de que se rompiera el tornillo, y estarían muy contentos de haberlo encontrado antes de que pasara. Pero para un cliente en la industria de alimentos y bebidas, esto podría significar que el daño ya fue hecho. Si ese material ya no se encuentra en el tornillo, ya no está en el tornillo, pues entonces quiere decir que en alguno de nuestros productos se fue. Y bueno, esto pues es un problema, o sea, el daño ya estaría hecho. Todos aquí en este webinar somos productores, pero al mismo tiempo también somos consumidores. Pero si supiéramos de qué empresa de alimentos y bebidas esta imagen comparativa, de manera casi automática comenzaríamos a formar una opinión negativa de ella. Entonces, el riesgo de tener que solicitar un retiro de producto, un recall, generaría un impacto que podría hacer irreparable desde el punto de vista del consumidor, dañando la marca de manera irreversible. Es por ello que en este slide mencionamos en el título que el mantenimiento para la industria de alimentos y bebidas significa más que o es de mayor importancia que para otro tipo de industria. Perfecto. Entonces, pues hoy en día escuchamos ciertas palabras clave con mucha frecuencia como la industria 4.0, IIoT, fábrica inteligente o Smart Factory. Sin embargo, de cualquier manera que ustedes deseen clasificarlo o llamarlo, hemos entrado pues, en la era digital y esta se caracteriza por una explosión enorme de datos. Y a pesar de que nosotros en OSIsoft pensamos que las personas con datos pueden transformar su mundo, me gustaría agregar o modificar algo pequeño de la frase anterior. Las personas con información pueden transformar su mundo. Y déjenme darles un ejemplo. Digamos, el número 25, solamente 25. 25, eso es un dato. Y aquí un ejemplo de información. Iba a 25 kilómetros por hora arriba del límite de velocidad y por eso, pues, ahora tengo que pagar una multa. Entonces, como podrán notar, hay una enorme diferencia entre cada uno de estos dos ejemplos. Uno nos dice muy poco, solo 25, y el otro, pues, es, digamos, la foto completa, o como lo llaman en inglés, el big picture, ya que tenemos contexto alrededor de ese número 25. Entonces, a pesar de tener todos estos datos, surge la pregunta, entonces, ¿cómo podemos utilizarlos como una herramienta? ¿Cómo podemos aprovechar estos datos para transformarlos en información, tenerlos disponibles para resolver las dudas que queremos? Y claro, pues es muy tentador pensar en soluciones puntuales. Y por soluciones puntuales me refiero a soluciones que realizan una sola tarea de manera muy eficiente. Dar una analogía simple sobre estas soluciones puntuales. Podemos pensar una solución puntual como una impresión de instrucción paso a paso de cómo llegar a un lugar, cómo manejar de un lugar hojas impresas simplemente. Sin embargo, así aquí sobre las soluciones puntuales, no se me ocurre el nombre de alguna compañía en este momento que su meta sea comprar tantas soluciones puntuales como sea posible, o sea, tener una aplicación para hacer esto, otra para el otro, otra para el otro, porque ya que conforme los irían adquiriendo, pues conforme tengan más este tipo de soluciones, comienzan a surgir otras dificultades como la administración de cada uno de estos sistemas, entrenar a sus usuarios en cada una de estas soluciones, etcétera. Ahora, continuando con la analogía antes hecha de las impresiones de las hojas impresas con indicaciones de cómo llegar de un lado a otro. Esto querría decir más hojas impresas, más copias. Entonces yo tendría que crear un método para almacenar todas estas copias, sin mencionar el hecho de que no son muy flexibles. Por ejemplo, digamos que yo voy manejando y voy muy contento por la carretera y de repente, caramba, hay una carretera cerrada o están haciendo una construcción o algo. Entonces, digamos, todo el sistema deja de funcionar porque a partir de que la carretera está cerrada, las demás instrucciones ya no me van a servir. En vez de esto, lo que yo recomendaría sería utilizar una infraestructura, una infraestructura de datos. Claro. Entonces, una forma de, digamos, empoderar a los usuarios para que puedan encontrar esta respuesta a sus preguntas. Nuevamente, volviendo a la analogía de las hojas impresas o más bien tener indicaciones de cómo manejar, la analogía de la infraestructura de datos en este ejemplo sería entonces, pues, un dispositivo GPS que nos indique en tiempo real dónde nos encontramos,
que nos indique a dónde tenemos que ir, además de ser lo suficientemente flexible para que se recalcule la ruta en caso de que yo dé una vuelta equivocada y pues me regrese otra vez a la ruta principal. El PI System es esta infraestructura de datos, empodera a las personas a resolver problemas. Y en este caso, por ejemplo, en este tema en específico, ¿cómo podríamos resolverlo? Bien. No se me ocurren menos de cuatro formas en las que podríamos solucionar este problema en específico. Primero, podría hacerse la integración de la información que tenemos de planta con los sistemas de calidad. Por ejemplo, si vemos que el nivel de hierro está subiendo en una línea de producción en tiempo real, eso podría indicarnos que algo está saliendo de parámetro o algo podría estar mal, por ejemplo. Otra forma de resolverlo podría ser haciendo mantenimiento basado en condiciones. Podemos ver que algo está sucediendo en este activo. Obviamente, está en una alta vibración, en un ambiente de alta vibración. Entonces, viendo yo todos los parámetros que tengo, más la vibración que está sucediendo en ese momento, las condiciones de operación del equipo, podría yo determinar y decir, ok, este equipo está vibrando de más o este equipo está teniendo estas condiciones, necesitamos dar mantenimiento. Otra forma sería calculando el OEE. El OEE es el Overall Equipment Efficiency. O eficiencia general del equipo. Y esta sería una forma muy sencilla de poder determinar si un equipo, si todos mis equipos que tengo similares están operando de manera adecuada. El OEE es un score que se obtiene, entonces yo tengo este score ahí y puedo comparar contra otras líneas de producción. Y si veo que ese OEE está bajando específicamente para una línea de producción, yo puedo decir, ok, bueno. Parece ser que algo está sucediendo con este equipo y de manera visual yo puedo comparar toda la flota que tengo y de manera muy rápida determinar si alguno de ellos está teniendo alguna diferencia en su operación normal. Y finalmente, podríamos hacer recolección de información de la vibración utilizando dispositivos Edge. ¿Por qué no colocar un monitor de vibración en cada uno de mis activos que ocupo? Bueno, tradicionalmente hacer esto pues, era algo bien costoso. Era muy, muy caro. Sin embargo, con estos nuevos dispositivos de IoT, que tienen un costo bien accesible, yo puedo colocarlos en el equipo, recolectar esta información con el PI System y pues yo puedo tener una visión más completa, complementando la información que yo ya tengo de mis sistemas de control, más información que viene de estos dispositivos IoT y tener una visión más integral, más completa de lo que está sucediendo con mi activo, de forma que yo puedo decidir en qué momento dar mantenimiento, por ejemplo, antes de que lleguemos a la situación donde este tornillo casi se rompe. Muy bien. Ahora, estos son ejemplos de los resultados de negocio habilitados por el PI System. En cuestión de productividad del proceso, por ejemplo, está el cambio entre lotes. Reducir este tiempo entre lotes es bien importante, pues, para poder hacer más producto. Evitar que esos paros se extiendan. Al mismo tiempo de poder de los lotes y agilidad operacional. Sobre calidad y seguridad, parámetros críticos de operación o los CPP por sus siglas en inglés y poder hacer estos cambios en tiempo real para ayudarme a cumplir de manera efectiva pues, los requerimientos normativos. En cuanto a eficiencia energética, cosas como sustentabilidad realmente ayuda a luchar contra el costo de los productos básicos. Por ejemplo, el simple hecho de utilizar menos agua y menos materia prima y energía, pues eso obviamente hace que mis márgenes de ganancia aumenten también. Y finalmente, salud de activos, manteniendo, como les comentaba, un registro del OEE para cada uno de mis activos y poderlos comparar, integrar datos en tiempo real con los sistemas, con otros sistemas como CMS, y también habilitar la capacidad de poder hacer mantenimiento basado en condiciones o predictivo en estos activos. Quisiera mostrarles un caso de éxito de uno de nuestros clientes, Heineken en España, una cervecera. Ellos tenían dos desafíos claramente definidos. Ellos necesitaban reducir el consumo de agua en un 25% y las emisiones de CO2 en un 40% en función a unos niveles que tenían registrados en 2008. Y después de 2 años de estar trabajando agresivamente en mejorar reducir estas emisiones y este consumo, enfrentaron límites tecnológicos, ya no lograban hacer una reducción mayor. ¿Cuál fue la solución? Instalaron el PI System en 2012 como la base de solución para el monitoreo de agua y energía en su planta en Sevilla. Y después, utilizando el Analysis Framework, que es uno de los componentes del PI System, organizaron esta información, haciéndola más accesible para sus usuarios y pudieron hacer el cálculo de otros KPIs clave
para poder lograr sus objetivos. ¿Sus resultados? Bueno, pues ahora Heineken emplea menos tiempo buscando datos y más tiempo analizándolos. Cada departamento puede ver y administrar su consumo de agua, electricidad y energía en tiempo real. Y utilizando herramientas para ver dashboards como Process Book o para generar reportes como Data Link, que es ayuda pues, al personal a analizar estos problemas e identificar causas raíz. Aquí algunos ejemplos de las soluciones que implementaron. En la parte de derecha abajo es un dashboard de Process Book en el cual ellos están monitoreando la planta de aire comprimido. Y aquí pueden ver, por ejemplo, demanda de aire comprimido en tiempo real, KPIs de consumo eléctrico de aire comprimido, eficiencia de la planta de aire comprimido, etcétera. Todo lo pueden ver aquí en tiempo real. Y el reporte que ven ahí en Excel es un reporte que les permite visualizar gastos mensuales de energía y agua para compararlos contra lo que se tenía presupuestado, ver gastos de meses anteriores, comparar el mismo periodo con el periodo del año anterior, etcétera. Es una hoja de Excel que les permite toda esta visualizar toda esta información y compararla rápidamente. Y bueno, realmente en OSIsoft creemos que las personas con información pueden transformar su mundo. Y una de las partes que realmente se pierde en esta frase es la que dice las personas, ¿va? Sin embargo, este es el objetivo: personas utilizando la información para poder resolver estas preguntas sobre su proceso y encontrar pues estas respuestas que tanto necesitan. Realmente el objetivo es empoderar a estas personas y darles las mejores herramientas para que pues obtengan los mejores resultados. Algunos ejemplos de casos de éxito en estas áreas que mencionaba anteriormente. En productividad de proceso está The Schutz, que es una cervecera Hershey's. Tenemos en seguimiento de calidad Tyson, Energética Heineken, Abbott. Y ahorita en breve, mi compañero Emily estará presentando casos de éxito de Kellogg's en cuanto a seguimiento de calidad. Y para salud de activos tenemos ejemplos Tate & Lyle y ADM. Muy bien. Entonces, te paso la palabra a Emily para que continúes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, buenos días a las personas que estén en Latinoamérica y bueno, un placer estar aquí con ustedes y poder compartir nuestros conocimientos que hemos adquirido durante estos años trabajando con el sistema PI System. Bueno, en primer lugar, bueno, me llamo Emilio Anglés y básicamente soy el responsable que la planta de Kellogg's Palchen que tiene en España adopte las tecnologías adecuadas para conseguir los objetivos que tenemos de seguridad alimentaria, coste, entrega al cliente y mejora continua, asegurando siempre la fiabilidad de los sistemas informáticos en este caso y siempre intentando buscar el menor coste. En cuanto a acerca de la compañía Kellogg's, para poner un poco de historia, la compañía nació en el año 1906, o sea, lleva más de 114 años operando. La fundó el doctor Kellogg's y bueno, durante estos años pues tenemos diferentes líneas de producto. Aparte de los cereales, pues también tenemos, por ejemplo, las patatas Pringles o líneas de productos de frío en Estados Unidos, etcétera, aparte de estar en un proceso de expansión. Actualmente, pues en la compañía trabajamos más de 33.000 empleados, tenemos fábricas en 21 países y operamos a nivel comercial en más de 180. En cuanto a la fábrica de Valle en España, está situada en el norte de España, a unos 100 kilómetros de Barcelona. Y la fábrica tiene tres procesos productivos diferenciados. Cada proceso productivo, que nosotros le llamamos área 1, área 2 y área 3, tiene dos líneas de envasado dedicadas. Entonces, en una de las áreas fabricamos la línea de Special K y los SMAX, que son productos derivados de arroz, básicamente, y trigo. Y después tenemos otra línea, en el área 2, donde hacemos productos de maíz y arroz, que son los famosos cornflakes y todos los productos derivados del arroz, como el Rice Krispies y el Sugar Krispies. También
de la última área, que es la más nueva, ya que fue una ampliación que hicimos en planta en el año 2008, donde realizamos productos extrusionados, que son básicamente productos donde mezclamos diferentes harinas con diferentes componentes tipo chocolates, etcétera, y estamos produciendo actualmente pues, productos extrusionados y coextrusionados. Los coextrusionados son los productos que llevan dentro, en el interior, chocolate tipo como Nutella, para que os hagáis una idea. Actualmente en la fábrica de Valls tenemos una capacidad productiva para 110 millones de kilos al año. Bien, entrando un poco en materia en cuanto a casos de uso de Pi System, pues bueno, como comentaba antes Pedro, pues es muy importante, ¿no? A partir de los datos, pues contextualizarlos para conseguir información y conseguir tomar decisiones de negocio. En este caso, pues voy a presentar un par de casos referentes a cumplimiento regulatorio y después otro más enfocado a aumento de productividad. En cuanto a cumplimiento regulatorio, teníamos un desafío hace 4 años, que era básicamente, habíamos tenido algunas inconformidades, no conformidades, cuando nuestros clientes nos hacían las auditorías, en este caso una auditoría de cliente, nosotros estamos bajo la BRC, de la British Retail Council. Y bueno, básicamente, pues lo que una de los cumplimientos regulatorios que tenemos que cumplir es que cumplamos con el peso legal que contienen nuestros paquetes. Es decir, nosotros no podemos vender paquetes de 500 gramos con un contenido de 450, por ejemplo, porque estaríamos cometiendo una ilegalidad. También, si tenemos sobrepeso, pues estamos regalando producto. Claro, pues si tenemos en cuenta que tenemos líneas que funcionan a 180 paquetes por minuto y que en un turno, si no hubiese ningún microparo, pues podríamos llegar a hacer en una sola línea y tenemos 8. 7, perdón, podríamos llegar a producir 84.000 paquetes, pues imaginaros si vamos dando 5 gramos en cada paquete, el montón de producto, ¿no? que estamos regalando, ¿no? Y que, bueno, que para el cliente estaría muy contento, pero nosotros es un sobrecoste, ¿no? Entonces, bueno, como comentaba, pues tenemos que seguir pues la normativa, en este caso, que el Ministerio de Industria Español pues nos obliga, que es sobre las cantidades nominales de los productos envasados. Entonces, bueno, originalmente en la situación inicial teníamos unas máquinas de control de peso sin ninguna conexión en cada línea y nuestros operadores pues iban a las líneas y durante el turno pues extraían 8 paquetes y con estos paquetes pues, los inspeccionaban y sacaban básicamente el peso medio, la desviación estándar y una serie de datos que cumplimentaban en una hoja que después tenían que firmar. Esto pues a veces pues implicaba que el operador pues no rellenase los datos suficientes para o no firmase la hoja de auditoría, y lo que nos provocaba pues no conformidades cuando teníamos las auditorías generales de clientes. Entonces, ¿qué es lo que decidimos? Pues decidimos automatizar este sistema y básicamente pues conectarlo. O sea, cogimos nuestras máquinas de las líneas. Las conectamos a través de, en este caso utilizamos el protocolo Modbus TCP/IP, que era el protocolo que nuestro proveedor pues, tenía instalado en las máquinas de control de peso en continuo. Esto lo comunicamos con nuestro sistema de OPC, OPC Server, que tenemos en planta. En este caso nosotros usamos KIIP Server. Y a partir del PI Interface OPCDA, que tiene OSIsoftPi, pues empezamos a enviar datos a nuestro sistema PI. Para esto, pues lo que hicimos fue crear los PI tags correspondientes en nuestro sistema PI Server y empezamos a historizar la información tanto en tiempo real como por turno. Y pasamos de tener 8 muestras al turno, pues a tener una muestra cada 20 segundos, lo que significa pues 180 muestras a la hora y 1.440 muestras por turno y además historizadas, ¿no? Con esto pues ya lo que nos ha permitido es cumplir con la legalidad. No, no hemos tenido ya ninguna conformidad en las auditorías BRC, ya que ahora disponemos pues de cientos de, actualmente de miles de muestras de peso. Además, hemos eliminado el error humano y además pues tenemos información en tiempo real, sobre todo para temas de sobrepeso, que nos permiten tomar acciones durante los turnos.
El siguiente caso que quiero presentar es, está relacionado con el tema de los recalls que antes estaba comentando Pedro. En este caso nosotros está relacionado con hauls o retenciones de producto o retirada de producto. Por suerte no hemos tenido nunca que hacerlo por no estar por debajo o por encima de los puntos críticos de control. Los puntos críticos de control son en nuestra industria. Nosotros tenemos secaderos, hornos, donde tenemos lo que llamamos los killing points, donde al pasar el producto por estos equipos, pues las bacterias, etcétera, que podrían, o los contaminantes del cereal en este caso, pues a partir de una temperatura X, pues se matan. Por lo tanto, nosotros tenemos que asegurar que nuestros productos todo nuestro producto cumpla estos requisitos. Para esto lo que hicimos fue, aparte de instalar medidores de temperatura a la salida y al interior de nuestros hornos y secaderos, pues bueno, a través del sistema PI y a través del PIS Framework creamos y modelizamos nuestros equipos. En este caso, aquí hay un ejemplo de un secadero, pero bueno, hicimos lo mismo con los hornos, etcétera. Y a partir de aquí, pues creamos nuestros análisis correspondientes para que a partir de estos análisis poder monitorear, ¿no?, en tiempo real y las temperaturas de nuestros secaderos y nuestros hornos. Y a partir de aquí, en caso de que el límite de control, o sea, la temperatura estuviese por debajo del límite de control establecido, del punto crítico de control, pues a partir de aquí, pues nosotros lo que hacemos actualmente es generar una PI Notification, que también es un complemento más que lleva al sistema SysOffPI, donde enviamos una notificación, en este caso a nuestro departamento de calidad y a otras personas claves de la organización, pues informando que pues el proceso X ha estado durante 15 minutos, etcétera, por debajo del punto crítico de control. Esto nos ha permitido también reducir la variabilidad de nuestro proceso y ahora pues nos permite dedicar más tiempo pues a analizar datos y no como antes, pues que teníamos que también estos valores también los operadores tomaban muestras y los apuntaban en un papel cada X tiempo, ¿no? Al final hemos reducido el número de incidentes o holds por puntos críticos de control en un 60% en estos últimos ya más de 5 años. Y también el número de cajas que hemos tenido que desechar o scrapear por culpa de problemas con puntos críticos de control en un 73%. Creo que ahora es un poco más con datos, lo que pasa es que no tenía los datos actualizados del 2019. Bueno, lo que comentaba antes, ¿vale? Pues de 14 incidentes que teníamos en 2015, pues pasamos a 5 en el 2018, con una reducción del 64%. De los productos, bueno, de detección de productos también bajamos un 63%, y bueno, también se ha reducido la variabilidad del proceso, evidentemente, y evidentemente, pues gastamos mucho menos tiempo buscando datos y lo invertimos en analizarlos. Y el último caso de uso pues está relacionado con temas de estados de equipos y condiciones también de calidad y proceso para al final resolver problemas de optimización de producción, aunque también la solución también es aplicable pues para temas de mantenimiento basado en de condiciones y también temas de transferencia de conocimiento. Nosotros en el año 2015 teníamos uno en las nuestras líneas de envasado de un 67%, y la compañía que tenía un objetivo, que era entrar en el, o tiene un objetivo de realmente de entrar en el best in class de la industria de los productos de gran consumo, que sería tener uno entre el 80 y el 85%. Y para esto empezamos un proyecto a nivel global de mantenimiento autónomo. Esto es una serie de medidas operativas o de prácticas operativas que nuestros operadores tienen que hacer en las líneas relacionadas con temas de lubricación, limpieza, pequeños mantenimientos de máquina, inspección, ¿vale? Nosotros teníamos un objetivo muy claro que era mejorar nuestro tiempo medio entre fallos. Hay un indicador que se llama MTBF, ¿no?, el Mean Time Between Failures, ¿vale?, que en 2015 teníamos, nuestras máquinas se paraban de media cada 10 minutos. Y también reducir los microparos por hora, que en 2015 nuestras máquinas se paraban
seis veces para cada hora. Entonces, en este contexto, nuestros equipos de mejora continua y los operarios necesitan datos, básicamente, primero, para poder medir esta mejora. Como he comentado antes, el proyecto de mantenimiento autónomo va de procedimientos operativos más que de instalar tecnología, pero claro, para poder medir esta mejora necesitaban datos. Y además también las típicas luchas que tenemos, ¿no?, entre que existen en los procesos de fabricación entre operaciones y mantenimiento, ¿no? Pues con datos, ¿no?, pues puedes eliminar este tipo de discusiones históricas. ¿Qué es lo que hicimos? Pues lo que hicimos fue crear un gemelo digital. En este caso empezamos por nuestra máquina de referencia en una línea de envasado. Esta máquina es la máquina que nosotros identificamos como cuello de botella y es la máquina que pone las bolsas dentro de los paquetes. Si ustedes están habituados o han comido alguna vez cereales, pues conocerán, ¿no?, que dentro de un paquete pues hay una bolsa de plástico, ¿no? Pues la máquina que hace esta operación es esta máquina de aquí, que aparece aquí en la foto, y esta máquina pues tiene un ratio de producción por minuto de 180 bolsas por minuto o paquetes por minuto. Obviamente, pues un minuto de paro, pues son 180 bolsas que pierdes de producción. Y si lo sumas y si lo multiplicas, ¿no?, por un número de paros elevados en un turno, pues es una pérdida de eficiencia bastante importante, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, pues a través del PySafe Framework otra vez, pues creamos un modelo digital de nuestras máquinas, en este caso pues de nuestras encartonadoras, aunque al final terminamos, actualmente tenemos un modelo de todas nuestras líneas de envasado, básicamente de todas nuestras máquinas. También creamos nuestros análisis correspondientes para poder tener informaciones sobre el tiempo de paro, paquetes producidos, cálculo de OE por máquina, etcétera, etcétera. Y bueno, a partir de aquí, pues empezamos a controlar los microparos en tiempo real. Este control de microparos nos permite encontrar la causa raíz de las ineficiencias que podemos tener en la máquina. Y a partir de aquí, nuestros equipos de mantenimiento autónomo pueden configurar las tareas a realizar de mejora orientadas a la reducción de estos microparos y de este tiempo. A raíz de esto, pues ahora también disponemos también de un cuadro de mando con PyVision, que nuestro equipo de operaciones pues puede controlar la eficiencia de las líneas de envasado pues en tiempo real. Y esto nos ha permitido, pues aparte de aumentar nuestra eficiencia operativa, nuestro OE, ¿vale?, pues identificar los cuellos de botella, identificar los microparos, con lo que nos ha permitido aumentar nuestro tiempo medio entre fallos. Esto actualmente, pues también nos está permitiendo en muchos equipos, estamos en plena transición, mover del típico mantenimiento preventivo basado en calendario hacia un mantenimiento basado en horas de funcionamiento, porque sabemos cuántas horas están nuestras máquinas funcionando. Y además, durante los próximos meses, ¿no?, tenemos ya algún plan para empezar a utilizar este montón de datos que estamos acumulando para a través de la aplicación de algoritmos de Machine Learning pues poder realizar mantenimiento productivo para evitar averías, ¿no?, a partir de medición de temperaturas, vibraciones y además de conocer pues tipos de alarmas que tenemos en nuestros equipos, pues cruzar esta información y crear modelos predictivos. Al final, para que os hagáis una idea, en el 2015, pues como se puede ver aquí en esta tabla, pues empezamos con nuestra encartonadora, con un tiempo medio de paro de cada 11,5 minutos, 10 minutos, ¿vale? Y terminamos en el 2017 con 30, pero bueno, tengo una diapositiva mucho más actualizada, que en este caso aquí se puede ver como en el 2015 6 microparos por hora, 10 minutos de MTBF, y en el 2018 pues 28 minutos, 2 microparos. En el 2019 terminamos con 29,5. Claro, a medida que tú vas afinando las máquinas y a medida que vas haciendo mejoras, pues cada vez cuesta más pues aumentar el MTBF, pero bueno, estamos consiguiendo muy buenos resultados. Al final, pues aumentamos desde el 2015 pues una mejora del MTBF en 180%,
y los paros se han reducido en un 60, en un 67%. Bueno, a modo de resumen, pues lo que he comentado antes, ¿no? 67% de reducción de microparos. Actualmente estamos en un, o terminamos en el 2019 en un 73% de OE, ¿vale? Esto es a nivel de planta total, es decir, hay líneas que sí que ya actualmente estamos en un 80, un 79, alguna línea hemos conseguido casi en algún mes 80 y 81% de OE. Y bueno, el MTBF pues se ha aumentado, es decir, estamos, nuestras máquinas están más tiempo funcionando, ¿no? En este caso una media de 28 minutos. Y bueno, tenemos ahora ya la base digital con este gemelo o varios gemelos que tenemos digitales de nuestros equipos, ya pues para en un futuro pues realizar análisis avanzado de datos con temas de machine learning o de aprendizaje automático. Y muchas gracias. Creo que ahora empieza el turno de preguntas, ¿verdad? Muchas gracias, Emily, por compartir esos excelentes casos de uso de cómo utilizaron el PySystem específicamente en su planta en Kellogg. Pues en este slide dejamos información de contacto. Nuevamente, pues bueno, ahí está nuestro caso de que tengan duda específica si quieren tener alguna comunicación directa con cualquiera de nosotros dos. Ahí está la información y como lo comentas, Emilio, muchas gracias nuevamente y pues abrimos ahora para preguntas y respuestas. Raquel, creo que ya tenemos algunas. Así es, les voy a hacer la primera pregunta. Una pregunta con OSIsoft Pi. Cuando detectan una desviación en un PCC, ¿hay algún automatismo detrás para regular la producción o de momento solo envía alarma? Bueno, mire, el PySystem no toma acciones en control. El PySystem es una infraestructura de datos. No somos una herramienta para hacer control. Lo que sí es importante indicar es que hacemos llegar la alarma a la persona indicada en el momento indicado en tiempo real, precisamente para que tome la acción y haga regule la producción o haga que regule la parte del proceso que necesita en ese momento. Y bueno, y pues más allá de la parte que es operación y control, el beneficio del PySystem como una infraestructura de datos es que la información está disponible para cualquier persona también fuera del piso de planta. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede integrar la información del PySystem como ya lo vieron en los casos de uso que amablemente nos presentó el ingeniero Emilio. Esto es específicamente de proceso, pero también a su vez esta infraestructura de datos puede complementar información con el sistema de mantenimiento, con un ERP, por ejemplo, y con los sistemas que ustedes necesiten integrar. De forma que esta información no solamente es, digamos, la infraestructura de datos no es solamente útil para operación, sino para cualquier área en la empresa. Puede ser a nivel gerencial, si quiere ver unos dashboards con KPIs específicos. De alto nivel, puede ser para el área de mantenimiento, por ejemplo, en cuanto al número de partes y refacciones que necesita tener, etcétera. Pero bueno, en resumen, no, la herramienta no hace ninguna, no hace ningún proceso de auto, vaya, no está automatizado para que realice algún cambio en el proceso. De todas formas, si me permites, Pedro, me gustaría Claro, por añadir supuesto. ¿vale? Un par de cosas que creo que serán interesantes para nuestra audiencia. Efectivamente, Pi no es una herramienta que impacte directamente con el control directo de la planta, pero sí que se alimenta, la información viene de la parte de control directo de planta. Con lo cual, en el caso de Kero, nosotros sí que en la parte ya de control, en el PLC, a través de nuestro SCADA que tenemos en la planta, sí que regulamos automáticamente el PCC o en este caso lo que hacemos es paramos el proceso y desencadenamos pues, una serie de acciones dentro del proceso para que no salga producto o no llegue producto a envasado. Pero ¿por qué podemos hacer esto ahora? Porque a raíz de poder historizar estos datos y como muy bien comentaba Pedro y después de diferentes problemáticas que habíamos tenido durante estos años que estamos monitorizando los datos con el de PCC con el PySystem, pues nuestros ingenieros de proceso pues han podido diseñar, ¿no? Dentro del sistema de control de PLC y de SCADA pues el cómo desencadenar las diferentes ajustes, ¿no?
dentro del proceso para, en este caso, pues reducir al mínimo el impacto de tener un PCC fuera del estándar. Genial, muchas gracias a ambos por la respuesta. Tenemos otra pregunta que es para Emily. Hola, cuando se hace Digital Twin en Kellogg, ¿puedes hacer una simulación con las máquinas virtuales para ver dónde podemos hacer mejoras? ¿El Pi Vision permite esta simulación? Bueno, nosotros en un principio sí se puede hacer simulación, pero nosotros no, en este caso no lo usamos, actualmente sería un siguiente paso que queremos implementar, sobre todo en la parte de proceso, para el tema de validación del producto en batches en este caso de jarabes y demás que hacemos, sabores, que nosotros tenemos que hacer mezclas de productos, y aquí sí que vemos que podemos tener estos históricos de datos que tenemos, los podemos utilizar para hacer simulación. Básicamente, en el gemelo lo usamos ahora básicamente para analizar la información historizada y también estamos empezando a crear algunos modelos de predicción, ¿no? Pero directamente aún no, pero sí, lo tenemos dentro de nuestro roadmap de digitalización. Y perdona, Raquel, la otra pregunta era, o era. Okay. Sí, tenemos otra pregunta. Bueno, sobre la misma, Sí. decía, ¿el Pi Vision permite esta simulación? Sí, bueno, no, vaya, yo creo que mejor Pedro responda, pero en un principio, por lo que yo sé, PyVision lo que te permite es visualización, ¿no? Sería el equivalente del antiguo Process Book y Data Link, ¿no? Y creo que no sé si permite, Pedro, esto sí, más como Sí, no, experto de no. producto. Miren, realmente el Pi Vision es como lo comentaba Emily correctamente, es la evolución del Pi Process Book, es la herramienta para ver dashboards. Digamos que es la herramienta visual para generar estos tableros y poder ver esta información, ya sea para hacer análisis de información histórico, ya sea para hacer evaluación de datos en tiempo real, ya sea para comparar lotes uno contra otro, ya sea para, por ejemplo, tener la comparación de mi Golden Batch o el batch deseado para compararlo contra otros, etcétera. Pero no es en sí una herramienta de simulación, no, no lo es. Es una herramienta más visual en la cual, aparte de poder ver información en tiempo real, también sirve para analizar información también histórica, conforme igual podemos comparar información histórica contra tiempo real, pero no, no es una herramienta de simulación tal cual, no. Ok, muchas gracias. Tengo una pregunta, ¿cuál es el tiempo de escaneado de las variables del proceso de las máquinas PLCs que realiza el PI OPC Server? Ah, ok, bueno, miren, realmente el tiempo de lectura del Pi System hacia estas fuentes de datos depende pues bastante de la fuente de datos. Tenemos alguna solución, tenemos algunas, nosotros le llamamos interfaces, ese es el término que le ponemos, lo que hace la conexión entre la fuente y el Pi System. Y pues depende de la fuente de datos, hay algunas que pueden exponer datos incluso en milisegundos. Entonces podemos leer en frecuencia de milisegundos también, o cada segundo, o cada 5, o cada minuto, como se desee obtener esta información. Pero sí, el sistema tiene la capacidad de leer incluso a nivel milisegundos, sí. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál software han empleado para desarrollar el gemelo digital de las máquinas? Emily, no sé si quieras tomar esta. Bueno, pues en este caso, pues el Pi System, básicamente. O sea, con el Pi Asset Framework, con el Pi Analytics, puedes diseñar el gemelo digital sin ningún tipo de problema. Y después con la parte de visualización, pues bueno, pues o a través del Pi Process Book o a través del Pi Vision. Vision. Perfecto. Otra pregunta. ¿Todos los módulos son de OSIsoft o hay algún otro proveedor de software como en el caso del OEE? Si quieres, respondo esta, Emily, ¿te parece? Bueno, en nuestro caso, obviamente, o sea, lo que sí que tenemos es un
un paquete de software que he comentado antes, que es el Keep Server. Nosotros usamos para, en este caso, es un PC server para conectar con todos nuestros equipos de planta. Básicamente todos los PLCs los tenemos conectados a través de este OPC server, y es el PI OPC de A-Server, el que, perdón, client, el que consulta esta información y la envía al PI server. Lo que pasa es que sé que me consta que hay diferentes formas de conectar, ¿verdad, Pedro? Sí, es correcto. Y bueno, por ejemplo, el cálculo OEE se puede hacer directamente dentro del mismo PI System también. Sí, bueno, realmente nosotros lo hacemos con el PI Analytics, y si no, pues y en tags más antiguos que tenemos, en algunas informaciones que tenemos ya un poco más antiguas, pues utilizamos una herramienta que tiene el PI System que se llama el PI Equation, que te permite pues realizar ecuaciones en calculated tag. O sea, hay dos tipos de tags, o bueno, hay varios tipos de tags, pero los principales son los tags que te cogen información, que adquieren información directamente de los PLCs y tienes la información en tiempo real, y después hay unos tags que tú puedes hacer cálculos a partir de estas informaciones. No sé, es correcto. Es correcto. Es básicamente uno de los componentes de la infraestructura del PI System es una herramienta que permite generar estos KPIs a partir de la información, digamos, cruda que viene del proceso. Y se pueden hacer cálculos mucho más complejos que un cálculo de OEE, por ejemplo. Y estos cálculos se pueden hacer en tiempo real también. Y se pueden ir, a su vez, estos KPIs que se generan nuevos, que no los tienen disponibles en sus fuentes de datos, también se pueden ir historizando para después tener estos valores como referencia y poder hacer comparativos. Y como comentaba Emily en sus casos de uso, poder revisar este histórico y poder determinar patrones, tal vez, en donde pudieran estar las causas, ¿no? Perfecto, tenemos otra pregunta. En cuanto a la conexión de la empaquetadora, ¿se trabajó con el proveedor de la máquina o se usaron dispositivos externos? En la empaquetadora, básicamente lleva un PLC Siemens que nosotros conectamos a nuestro PC server, y de forma bastante transparente pudimos coger los diferentes datos que necesitábamos para en este caso los diferentes cálculos que teníamos que hacer. Por suerte, estas máquinas son relativamente nuevas. Deben tener menos, en industria, pues tienen menos de 10 años, que es poco tiempo, ¿no? Y ya venían con un modelo de datos hecho por el fabricante. Pues, es decir, nosotros ya teníamos estados de máquina que ya estaba de base programado dentro del PLC de la empaquetadora. Tenemos datos ya que nos vienen, que podemos capturar automáticamente sobre paquetes producidos, paquetes que se han rechazado por la máquina, horas de funcionamiento. Todos estos datos ya estaban, ya nos los encontramos preprogramados en el PLT, porque de hecho ya se estaban usando en el HMI de la empaquetadora. Y bueno, pedimos algún dato extra que necesitábamos, y ahora actualmente, como tenemos acceso a la programación del PLC, pues nuestros ingenieros de software de la planta, pues cuando necesitamos algún dato extra, pues nos lo programan allí y ya está. Bastante sencillo de hacer. Bien, complementando, gracias Emily, complementando lo que comentabas, cabe mencionar que también tenemos clientes que tal vez no tengan equipos tan, tan nuevos en los que ya tengan esta información directamente del PLC, pero también esta información se puede calcular dentro del PI System. Por ejemplo, horas de operación se pueden calcular también. Y el punto al que quiero llegar es que también si su PLC no cuenta con esta información, no quiere decir que no lo puedan no puedan desarrollar el KPI del lado del PI System. Sí, si me permites, Pedro. Sí, si me permites, Pedro, nosotros, sobre todo en la parte de proceso, que tenemos motores muy grandes y ¿no? Motores pues para eso, para arrancar cintas, para arrancar sistemas de secado o por ejemplo una extrusora, ¿no? La máquina que para poder hacer el cereal extrusionado. Básicamente lo que hacemos es tenemos el tag en crudo, que es el que nos dice el marcha a paro del equipo, es decir, cuando el equipo está en marcha y cuando el equipo está en paro. Simplemente esto, que es un tag digital,
te da 1 o 0. Y a partir de aquí, pues como muy bien decías, pues a través de Analytics o a través del Pi Equation, o simplemente pues usando las herramientas que tiene el PyDataLink, pues de forma muy fácil pues puedes calcular horas de funcionamiento sin ningún tipo de problema, a partir simplemente de la información de marcha y paro historizada. Gracias, es correcto. Gracias a ambos. Tenemos otra pregunta. ¿Qué capacidad de guardado de información o datos pueden guardar los históricos de la planta de Kellogg's, servidores físicos, o guardan los datos en alguna nube? ¿Y qué nube? No, nosotros los guardamos físicamente, pero bueno, una de las características para mí, de las mejores que tiene el PySystem como historian, para mí es top. Tenéis que pensar que nosotros tenemos actualmente más de 4.000 puntos directos de lectura de planta, desde temperaturas, humedades, velocidades, marchas paro, si abrimos y cerramos puertas de equipos, etcétera, etcétera. Aparte tenemos casi 5.000 tags calculados que se están calculando, es decir, estamos generando información las 24 horas del día, los 365 días del año. Y actualmente gastamos medio giga al mes, es decir, un giga. No, con un giga, o sea, con 12 gigas al año podemos cubrir toda la información de la planta, para que os hagáis una idea. Esto demuestra la capacidad que tiene el sistema PI en cuanto a historización, ¿no? Y técnicamente, ¿no? La capacidad que tiene, como decía Pedro, y tenemos muchos de los datos que los estamos leyendo al segundo, al milisegundo también. Entonces, creo que no sé si contesta esto la pregunta, pero vaya. Y Pedro, si quieres profundizar tú más técnicamente y demás, ¿no? Pero es una de las grandes ventajas que tiene PI. Aparte que a nosotros nos interesa también tener el servidor, los datos on-premise, ¿vale? Actualmente, porque claro, necesitamos alta disponibilidad también. Actualmente, como dicen nuestros jefes de turno, es el cuadro de mandos del avión, ¿no? Si se quedan sin el sistema PI, pues se apagan las luces de la fábrica y se para la planta realmente, porque no pueden controlarla. Gracias. Y bueno, complementando sobre específicamente la parte de histórico, realmente el límite es el espacio en disco, pero como lo comenta Emilio, nosotros tenemos un algoritmo propietario de compresión de datos que es muy, muy eficiente y por ese motivo, como lo comentaba, o sea, para todas las variables que tienen, leyendo con la frecuencia que la tienen todo el año, aproximadamente ocupan medio gigabyte de espacio por mes. Entonces, dependiendo de la cantidad de información que necesiten tener en línea, tenemos clientes que tienen 10 años de histórico, o 5 años de histórico, 6 años de histórico, depende de cuánta información necesiten tener, pero quería solamente aclarar el límite, que no hay un límite del país. Ok, puedes tener 8 y se acabó. El límite realmente está definido por el espacio en disco. Si hay más espacio en disco, pues se puede tener más información en línea de histórico, más allá de los 10 años. Actualmente, nosotros tenemos 16 años. 16 años. Ahí está el dato, 16 años. O sea, que ustedes mismos. Genial, muchas gracias. Tenemos tiempo para otras dos preguntas. Y nos dicen, enhorabuena Emily por vuestro sistema, ha sido muy ilustrativo. ¿Habéis implementado algún tipo de sistema de ciberseguridad para proteger los datos de producción con los datos enviados a PySystem o a la red corporativa? Nosotros a nivel corporativo y a nivel de IT, desde hace ya algunos años que tenemos nuestra red OT, una red industrial de la red IT separada, siguiendo las estrategias de ciberseguridad que marcan las normas específicas, ¿no? que al respecto. Pero además también comentar que desde el año pasado, desde el 2019, que hicimos un proyecto, hemos instalado un sistema de ciberseguridad proactiva exclusivo para OT. En este caso nosotros usamos Clarity, si lo queréis buscar por internet, ¿vale? Es un sistema de ciberseguridad bastante popular en diferentes industrias. Para solo un dato, lo usa la NSA norteamericana, pues entiendo que si el ejército norteamericano lo usa, supongo que también es válido para la industria
de productos de gran consumo. Y en un principio, pues nada en particular, es decir, el sistema que tenemos de ciberseguridad corporativo. Y complementando tu respuesta también, quería comentar que también la infraestructura del PI System de hecho sirve como una capa de seguridad adicional. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, se tiene, digamos, la red de planta, la red de piso donde están las operaciones, donde se está realizando toda la operación. Y el PI System normalmente se instala en una red arriba de la planta de operación. Normalmente es una red de una DMZ que le llaman, un área desmilitarizada. Y es, digamos, que los datos, el flujo de los datos va de planta hacia el PI System, nunca del PI System hacia abajo. Solamente va de planta, se recolectan los datos hacia arriba, hacia la red que sigue, a la DMZ en el PI System. Y después, todas las personas que necesitan consultar esta información en la infraestructura de datos, solamente bajan hasta el PI System para consultarlo. Ya no es necesario bajar hasta nivel de planta, hasta nivel piso. Entonces, esto pues genera una capa de seguridad adicional porque cualquier persona dentro de la empresa que necesite consumir estos datos o consultarlos, ya sea para hacer un reporte de KPIs, un dashboard de KPIs a nivel global o información de qué está sucediendo en el proceso, no necesita bajar hasta nivel planta, sino que llega a la infraestructura de datos que es el PI System y desde ahí pues pueden explorar los datos. Efectivamente, nosotros lo tenemos instalado en nuestra DMZ. Y lo usamos para enviar información también en tiempo real hacia nuestro sistema corporativo ERP que tenemos SAP. Genial, muchas gracias. Solo como comentario, nos queda una última pregunta. Recibimos muchas, así que todas las demás las estaremos contestando vía correo electrónico directamente a la persona que nos hizo la pregunta. Y este webinar está siendo grabado, entonces se los haremos llegar a todos en unos días para que lo puedan escuchar de nuevo. La última pregunta que tenemos es, ¿PI Vision funciona en la red interna solamente o en Internet? ¿Pueden verse en tablets o celulares? ¿Requiere SharePoint como las web parts de antes? ¿Contestas tú, Pedro? Sí, claro. Bueno, mire, rápidamente. Sí, claro. Mire, PI Vision de entrada es la evolución de Process Book, porque Process Book antes tenía que instalarse sí o sí en una PC para poder ver dashboard. Con PI Vision ahora es una herramienta basada totalmente en web. No necesita SharePoint. Es una herramienta que utiliza, está basada en IIS, el Internet Information Server, la tecnología de Microsoft. Entonces, pues, no necesita SharePoint. Y sí, se puede ver desde una tablet, se puede ver cualquier dispositivo que cuente con un navegador que soporte HTML5, puede entrar a las páginas. Entonces, una gran ventaja es que tal cual usted ve el dashboard que tiene diseñado en PI Vision en su PC, usted lo ve exactamente igual en un teléfono, en una tablet o en cualquier dispositivo móvil. En cuanto a su pregunta de si puede verse esta información fuera de la empresa, sí, sí se puede. Tenemos nosotros unas recomendaciones, obviamente, de cómo hacer la configuración para solamente exponer el puro PI Vision, el puro servidor de PI Vision. Personas desde fuera de la empresa, vía internet, puedan acceder a esta misma información y sin que se comprometa, por ejemplo, la infraestructura de datos, que es la que tiene los datos almacenados y los está historizando y los contextualiza y hace los analíticos, etcétera. Digamos, a manera de resumen, se expone solamente la parte visual que es PI Vision. Obviamente se configuran las recomendaciones de seguridad. Pero sí es factible ver esta información desde fuera de la misma red de la planta o de la misma red de la empresa y también de manera interna. Si me permites, Pedro, nosotros sí, claro. Tenemos nuestro sistema PI Vision instalado en modo piloto, ¿vale? En un servidor en Estados Unidos y el desarrollo que habéis visto aquí en las pantallas lo hemos hecho en local, desde la planta de España. Y lo podemos consultar sin ningún tipo de problema en nuestra red interna, obviamente. Pero, por ejemplo, ahora dentro de nuestro proyecto, tenemos un proyecto de Smart Factory que estamos implementando desde hace 3 años dentro de nuestro roadmap de transformación digital. Y ahora estamos empezando a implementar tablets dentro de nuestra planta. Y la verdad es que nuestros operadores y la gente de cargos intermedios que tenemos en planta que lo están usando, les estamos haciendo probar
el Pi Vision en la tablet y están encantados de la vida. Porque, claro, es mucho más manejable y ellos estaban más habituados al tema a trabajar con el Process Book y realmente pues con el Pi Vision, con la tableta y demás, pues les da, aparte de tener la información en la mano, ¿no? Que mucha más flexibilidad y agilidad dentro de la planta. Yo lo recomiendo, ¿vale? Muchas gracias, Emilio y Pedro, por su participación en este webinar. Creo que ha sido muy ilustrativo. Tenemos muchas, muchas preguntas aún. Les daremos respuesta a todas, pero directamente vía correo. También están los datos de los dos presentadores en su pantalla, por si alguien gusta contactarlos de manera directa o hacerles alguna pregunta. Muchísimas gracias por participar, Pedro y Emilio. Y a todos los asistentes. Gracias a vosotros y a todos los asistentes. Gracias nuevamente a todos por su tiempo, los que han participado, y también muchas gracias por apoyarnos y participar en este webinar en conjunto con OSIsoft. Emilio, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ambos. Les estaremos enviando la grabación de esta presentación. Emily, estamos viendo tu pantalla. Gracias. Perdón. Bueno, para la audiencia simplemente que nos vamos a quedar aquí el Pedro y Raquel para terminar de ver las preguntas y si podemos responder también alguna lo antes posible. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias.